por acompañarnos. Buenas tardes. Les queremos agradecer, por favor, mantener sus celulares apagados o en silencio. Esta función está siendo grabada. Muchas gracias. Porque en esta casa ya no queda nada.
Por aquí para que descanse. Me imagino que usted debe venir muy cansada. De manera que usted es la hermana de Estela. ¿Puedo? Claro, adelante. Sí, sí, yo soy la hermana de Estela. Creo que ella me habló de usted. Sí, qué bueno. Y si mal no recuerdo, ella me dijo que usted es maestra. Maestra. Pero usted es de mi sitio, ¿verdad? Sí. Ella me mostró fotos de su casa natal. Sí, yo creo. Sí. Una casa grandísima de columnas blancas. Yo solo tengo una pregunta. Cada vez que veía esa foto, decía, cuando veo a ella, le voy a preguntar. ¿Cómo hacía usted para limpiar esa casa? Mire, señora, yo siento que me estoy apagando, que estoy así como demasiado exhausta, que estoy así como ansiosa de... De descansar. Eso. Se da una ducha, yo le preparo un café, esperamos a usted y nos sentamos. Señora, lo que quiero decirle es que quiero estar sola. Eso es posible. Yo pudiera estar sola. No necesita hacerlo. Disculpe usted bien. Disculpe. No quise ser grotesca, pero bueno. Lo que voy a hacer es que le voy a avisar a Estela que se apure. Si usted está aquí. Hasta luego. Thank you.
amable y decir cosas agradables como qué buena situación y cosas así por el estilo, pero bueno. Nena, todavía no me has dicho ni una sola palabra. ¿Cómo? Si me tienes aturdida. Bueno, entonces habla, habla. Abre tu hermosa boquita antes de... Cariño, tú siéntate y yo te sirvo algo. Pero no sé con qué lo podemos mezclar. A lo mejor hay refresco en la nevera. Ay, no, niña, nada de refresco, que va. Con los nervios de esta noche, me siento súper agotada y exhausta, así que... Estela, ¿y dónde está? Está en el bowling, están jugando una especie de... Ah, aquí está. Una especie de partido. Ay, no, con agua tengo para la bebida, querida. Por favor, no vayas a ponerle eso porque tú sabes. ¿Seguro? Sí, 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 me gusta muchísimo mejor así. No vayas a pensar que tu hermanita se ha convertido en una borracha, en una alcohólica o algo así. Lo que pasa es que me siento algo extenuada, cansada. Ay, sucia, mi amor. Estela. Yo quiero que tú me expliques, ¿qué diablos haces en este lugar? ¿Cómo puedes estar aquí? ¿Empezarla? No es que voy a empezar, no voy a ser hipócrita. Seré sincera y muy crítica, Estela. Nunca, pero nunca, ni siquiera en el peor de los momentos, pude imaginarme algo así. Solamente Poe. Edgar Allan Poe pudiera hacerle justicia a semejante... sucedido, mis nervios habían desfallecido, casi enloquecía cuando, bueno, todo lo que pasó, y fue entonces cuando el señor Graves, es el director de la escuela, bueno, me pidió que me tomara unos días de descanso, y como tú comprenderás, yo no te podía explicar todo eso en una carta, ¿no? Muchacha, ¿quieres otro whisky? No, mi amor, uno es mi máximo, no te preocupes. ¿Seguro? Sí, seguro. Mira, quiero que me veas. Nada sobre mi aspecto. Bueno, Blanche, pues, si te soy sincera, estás divina. Ay, Dios te bendiga por la luz. Era chiquita. Pero la verdad es que nunca la luz del día había iluminado semejante horror. Blanche. Pero, en cambio, tú te has metido unos kilitos de más, ¿no? A ver, ponte de pie. No. Chica, ¿para qué? De pie. No, Blanche, déjame. Estela, que te pongas de pie, te dije. ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Qué insistente! ¡Ay, no, niña! ¡Ay, mírate! ¡Ay, Estela! ¡Ay, qué criatura descuidada, pobrecita! ¿Qué va, Estela? ¿Qué es esto? ¿Qué dejaste regar sobre tu vestido, Estela? ¡Por favor! No, eso no es nada, ni siquiera se nota. Qué tontería, no es necesario, con solo dos ambientes. ¿Cómo que dos ambientes, Estela? Claro, este, la habitación y, ah, bueno, el pasillo que da al baño y el patio. El último, solo como para poner el corchilla, por favor. Guarda lo que no quiero seguir cayendo en la tentación. Cariño, ¿sabes qué peso exacto? Lo mismo que pesaba hace 10 años. ¿Ah, sí? Sí, hace 10 años, el verano aquel que fuiste a casa, ¿tú te acuerdas? Cuando nos abandonaste, cuando murió papá. ¿Tú recuerdas? Sí, Blanche, estás
estos muebles que se están desarmando, mira. ¿Y Stan? ¿Será decente eso? Ah, bueno, Stan Lee es italiano. Tú sabes, no le presta mucha atención a esas cosas. Eso es como decir polaco, algo así. Puede ser. Bueno, bueno. Me dijo que traje unos vestidos hermosísimos. Ay, estoy loca por lucirlos con los simpáticos amigos de esta casa. Ay, simpáticos. Ay, Blanche, yo no sé si te va a parecer muy simpático. ¿Por qué? ¿Cómo son? Es que ellos son los amigos de Stanley. ¿Italianos? Hay de todo. ¿Tipos heterogéneos? Tipos. Esa es la palabra. ¿Y tu marido es uno de esos tipos? Bueno, Stanley, ¿cómo describirlo? Ah, bueno, aquí está. Niña, con razón no dejaste, mira. Sargento mayor, ¿ves con decoración? Sí, sí. Supongo que las traía consigo cuando lo conociste, ¿verdad? Ah, bueno. Te aseguro que no me deslumbró todo este latón. Aunque sí te digo, tuve que acostumbrarme a ciertas cosas. Por ejemplo, su pasado de civil, me imagino. Espera. ¿Cómo acogió Stanley la noticia sobre mi llegada? Ah, bueno, yo no le he dicho. ¿Cómo que no le he dicho? Es que él a menudo se ausenta. Eso me parece perfecto. Es decir, puedes pasar aquí todo el tiempo del mundo sola y tranquila. Bueno, quise decir. Ay, Blanche. Si una noche que se ausente me resulta insoportable. Ah, chica. ¿En serio? No, en serio, pena. Cuando se ausenta más de una semana, poco me falta para enloquecer. Ay, no, por Dios. Y cuando regresa, lloro sobre sus rodillas como una criatura. Yo supongo que eso es lo que llaman estar completamente enamorada. Oh, la, la. Bueno, Estela, tú todavía no me has hecho las preguntas que yo he estado esperando que me hagas. Pero antes de eso, yo necesito que tú seas muy comprensiva. Sí, tienes que ser muy comprensiva con todo lo que voy a decirte, porque debes recordar que fuiste tú la que se vino aquí. Y yo me quedé allá en Belred. Sí, yo me quedé allá luchando por lo nuestro. Y yo sé que me lo vas a reprochar, yo lo sé, Estela, porque te conozco. Pero tú te viniste aquí a Nueva Orleans a ver por ti. Yo me quedé allá luchando por la finca, dando mi cuerpo, dando todo. Ay, bueno. ¿De qué me estás hablando, Blanche? Se trata de... ¿De Belref? ¿Qué pasa? Perdimos Belref. Sí, la perdimos, perdimos, perdimos la plantación, Estela, perdimos Belref. ¿Pero cómo? ¿Por qué? No, bueno, eres tú para preguntarlo, ¿no? Blanche. Bueno, eres tú para reprocharme, ¿verdad? ¿Blanche? Sí, Dios. ¡Blanche! ¡Blanche! Yo fui la que recibí todos los golpes en mi cara y mi cuerpo. ¿Sí? Todas esas procesiones, todas esas muertes. Papá, mamá. Y después el terrible espectáculo de Margaret. ¿Tú sabes que estaba tan, pero tan hinchada que hubo que quemarla como se quema la basura? ¿Sí? Fue la única manera de poder meterla en el féretro. Ah, no, pero claro, la niña nunca se daba cuenta de nada porque ella solamente iba a los funerales. Y los funerales son hermosos al lado de la muerte, querida. ¿Sí? Los funerales generalmente son silenciosos, la muerte no siempre lo es. Esa respiración ronca, tartajosa, cuando comienzan a decirte, no me dejes ir. Los viejos también decían, no me dejes ir. Como si uno pudiera hacer algo por eso, ¿no? Pero tú, no habiendo estado allí, tú no te diste cuenta de nada, pero yo sí estaba allí, yo lo vi todo. La muerte, Estela, la muerte es dura, pero los funerales son hermosos. ¡Ay, se diga de esas hermosas rosas y esas suntuosas urnas donde los llevan! Pero claro, claro tú solamente ibas a los funerales y eso es muy cómodo. De esa manera,
cómo comenzó toda esta historia. ¿Qué crees tú que con mi sueldo de maestra yo podía resolver nada, ¿eh? Estela, después de Margaret, falleció la vieja prima Jessie. La muerte había sentado sus maletas allí sobre nuestras escalinatas. Belrev se había convertido en su campo de batalla. Y dime tú, ¿cuál de ellos dejó una fortuna, algún centavo en un seguro? Ninguno, ¿verdad? Ninguno, ¿tú sabes? Ah, oh, bueno, sí, se me olvidaba. La pobre de Jessie. $100. Sí, $100, exactamente lo que costó el féretro. ¿Ah? Así fue Estela como comenzó a escapárseme de los dedos, Belrev. ¿De dónde diablos crees tú que yo iba a sacar dinero? La muerte es muy cara, mamita. Sí, la muerte es carísima. Pero claro, ahora tú vienes a decirme y a mirarme, insinuándome que yo tengo la culpa de haber perdido Belrev. ¿Y dónde estaba la niña? ¿Dónde estaba? Aleto, con tu marito. En la cama, con tu italiano. ¡Lancia, cállate! ¡Basta! ¿Para dónde vas? Al baño. Mira, Estela. ¡Ey, estás llorando! ¡Te sorprende! Y bueno, estar cómodo es mi lema y el de mi pueblo. Ay, el mío también. Pero es muy difícil estar cómodo con tanto calor. Hace demasiado calor. Y fíjese, menos sin haberme bañado y perfumado. ¿Y usted? Ya está sus ansias. Bueno, como sabrá, no se puede resfriar, ¿no? Si se queda sentado con la ropa húmeda puesta. Y sobre todo si se viene de un ejercicio tan violento como el bowling. ¿No? ¿Usted juega bowling? Sí. Ay, me encanta. ¿Y usted? ¿Qué enseña? Moral y cívica. Qué bien. Sí, bueno, yo nunca fui buen alumno de moral y cívica. Ah, lo entiendo, es que eso no se le da a todo el mundo, la moral, los valores, la ética. Sí, claro, claro. ¿Y cuánto tiempo piensa quedarse, Blanche? No sé todavía, señor. Ah, ¿se propone vivir aquí algún tiempo con nosotros? Bueno, sí, me es mucha molestia, yo creo que tal vez... No sé. Es que a mí realmente me cansa muchísimo viajar. Sí. Sí, es muy complicado estar aquí y allá, ¿verdad? Sí, claro, me imagino que el viaje fue muy largo. Sí, demasiado. Bueno, tómeselo con calma, no hay ningún problema. Bueno, gracias. ¿Qué es eso? Los gatos, nunca he escuchado un gato. Bueno, ¡Estela! Sí, Stanley.
dejaste dormir aquí en el baño, ¿ah? ¿Ah? Blanche. Blanche, ¿qué se llama? Bueno, Blanche Dubois. Blanche. Bueno, discúlpeme lo de los gatos. Bueno. Que a veces soy un poco tosco, ¿no? A veces, sí. Y bueno, Estela me habló mucho de usted. Ah, sí, qué bueno que le ha dicho. Bueno, que estuvo casada algún tiempo, ¿no? Sí, estuve casada cuando era muy joven. Ah, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, mi marido murió. Ay, discúlpeme, no me siento bien. Blanche y yo vamos a ir al restaurante Galatúa. Ya sabes, porque es tu noche de poke. ¿Y mi cena? Mi amor, revisa la nevera, te dejé algo. ¿Qué? Es mi cena, Estela. Trataré de no regresar con Blanche antes de que termine la partida, porque no sé cómo lo tomaría. Qué bien. De modo que iremos a uno de esos teatros en el centro, así que más te vale que me dejes el cuello.
hermanos. ¿Por qué? Bueno, Stanley, ¿puedes creer que perdimos la finca? ¿Belref? Sí. ¿Y cómo? Tuvo que sacrificarla o algo así. Cuando salga Blanche, dile algo amable sobre su aspecto. Está bien. Stanley, y procura no mencionarle nada del niño. Yo aún no se lo he dicho. Estoy esperando a que se calme un poco. Ok. Y Stanley, sé bueno con ella, ¿sí? Blanche no esperaba encontrarnos en este espacio tan pequeño y aunque yo haya intentado dorarle las cosas en mis cartas, pues... ¿De verdad? Sí. Y cuando salga diré que se ve hermosa, que su vestido es espectacular. Eso es muy importante para ella. Sí, 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 sí. Y entendí todo eso, pero... ¡Hey! Ahora yo necesito que tú me expliques algo. ¿Cómo es eso que la finca se perdió? Bueno, eso. Bueno, eso pues. Háblame de eso, dame más detalles. ¿Detalles? Stanley, mejor hablar de detalles cuando la que sabe esté mejor, ¿no te parece? O sea que la hermanita ahorita no se le puede molestar con asuntos de negocio, ¿ah? Bueno, Stanley, sí. Tú ves lo alterada que ella estaba. Sí, lo vi cómo estaba, pero no sé, ahora muéstrame los documentos. Yo no he visto ninguno de los documentos. ¿Cómo? Que no he visto ninguno de los documentos. O sea, que a ti Blanche no te ha mostrado documentos, escrituras de ventas ni nada parecido, ¿ah? Que parece que la finca no fue vendida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ah, la regalaron. La regalaron a una fundación benéfica. Eso fue lo que pasó. Ay, Stanley, baja la voz que te puede oír. No, a mí no me importa. Que me escuche. Yo quiero ver los documentos. Blanche no me ha mostrado documentos. No he visto ninguno de los documentos. O sea, a mí no me importan los documentos. Ey, un momentico. ¿Tú has escuchado hablar sobre el Código Napoleónico, ah? No, Stanley. Ah, bueno. No he oído hablar del Código Napoleónico. Bien, entonces déjame que te explique un par de cosas. A ver. En el estado de Luisiana existe algo que se llama el Código Napoleónico. De acuerdo con él, todo lo que le pertenece a la esposa también le pertenece al marido y viceversa. Entonces yo creo que si yo tuviera una propiedad, por ejemplo, o tú tuvieras una propiedad como en este caso... ¡Ay, Stanley, no sigas, que no te estoy prestando atención! ¿Ah, sí? Ah, bueno, está bien, está bien. Y entonces yo voy a esperar a que tu hermanita salga de tomar su baño de agua caliente para que me preste atención, pues. Y yo le voy a preguntar si ella conoce sobre el Código Napoleónico. Es que a mí me parece que a ti te están estafando. ¿Mm? Y bajo la vigencia del Código Napoleónico, si a ti te estafan, a mí me estafan y a mí no me gusta que me estafen. Mira, Stanley, vas a poder hacerle todas las preguntas que tú quieras, pero si lo haces ahora, Blanche va a volver a alterarse. No sé qué pasó con Belfred y la verdad no sabes lo absurdo que estás al insinuar que mi hermana o yo o cualquier persona de mi familia podamos haber estafado a alguien. Ajá, pero entonces si vendieron la propiedad, ¿dónde está el dinero? ¡Ay, que no se vendió! ¡Que se perdió! ¡Se perdió! ¡Se vendió! ¡Que se perdió! ¡Tú no sabes ni siquiera lo que pasó, Estela! Y pero mira las cosas que vinieron si era aquí tu hermanita, ¿eh? ¿O qué te crees tú? ¿Que tu hermana se compró esto, qué? ¿Con el sueldito de maestra? Mira las cosas que viene a lucir aquí, ve. Mira, plumas, pieles, ¿ah? ¿Qué es esto? Un vestido de oro macizo, ¿ah? ¿Y esto? Zorros. Pieles de zorros auténticas de medio kilómetro de longitud. ¿Dónde están tus pieles de zorro? Estas son pieles viejas que Blanche tiene de hace mucho tiempo. Ah, bueno. Yo tengo un amigo que trabaja con estas cosas. Yo lo voy a llamar para que venga y la revise. ¿Te parece? O sea, es ridículo. A ver, ¿qué es este cofre que está aquí? ¡Ay, Dios, deja esto! ¡Ah, qué es esto! Collares de perlas. ¿Dónde están tus perlas, Estela? ¿Dónde están tus perlas? ¿Y esto? ¿Ah? ¿Diamantes? Dime, diamantes. La corona de una emperatriz. ¿Mm? Esto es una diadema de falso cristal que Blanche usó en un baile de máscaras. ¿Y qué es eso de falso cristal? Lo más parecido que hay al vidrio. ¿Tú te estás burlando de mí, no? Dime, ¿tú te estás burlando de mí? Mira que Pablo trabaja con estas cosas. Lo voy a llamar para que venga a revisar todo esto. Es más, está tu finca y todo lo que quedó de ella. ¡Ay, qué sufrir! Ya olvidémonos de este baúl y más bien acompáñame que Blanche va a salir y se tiene que cambiar. ¿Sabes lo que pasa, Estela? Que los Kowalski y los Dubois tienen ideas distintas. Eso sí, es lo que pasa. Por suerte. ¿Qué estás esperando? Ven. ¿Cuándo acá tú me mandas a mí? Sí, aquí me voy a quedar. Júralo que aquí me quedo. Ay, para insultarla y todo eso que tú quieres, ¿verdad? Hola, Stanley. Aquí estoy ya, recién bañada y perfumada y oliendo a ser humano deslumbrante. Qué bien. Me disculpa que me seguiré probando mi bonito vestido nuevo, con permiso. Y hágalo, es su casa. Ella es
Stanley me dijeron que van a jugar al póker esta noche y que las chicas cordialmente no hemos sido invitadas. Sí, así es. Ah, ¿y mi hermana dónde está? Está afuera. Ah. Ay, Stanley, ¿será que usted me hace un favor? Tengo dificultad para subir el cierre, ¿me ayuda? Aquí, pero suave porque se puede romper. ¿Qué tal esto? Yo la veo bien. No, yo no puedo hacer nada con eso. Ustedes los hombres y se estorben de dos formas. Caramba. Da la impresión de que aquí hubo una explosión y mi baúl ha reventado con todo adentro, ¿no? Estela y yo la estábamos ayudando a desempacar. Ah, pero ya veo que han hecho un trabajo rápido y concienzudo. Y yo veo que usted se fue de gira por todas las tiendas más elegantes de París. Pues sí. Fíjese que los vestidos son mi gran pasión. Mm-hmm. Sí, señor. Okay. ¿Y cuánto sale una piel como esa? Esta. Mm-hmm. Ah. Ay, tranquilo, Stanley. No se horrorice que esto es el homenaje de un admirador mío. Debieron admirarla muchísimo entonces. Muchísimo. Cuando era joven era muy atractiva. Llamaba mucho la atención. Míreme ahora, ¿usted cree que en otros tiempos pude tener muchos enamorados? Bueno, su aspecto es agradable. Ahí están, y yo esperaba un cumplido suyo. Pero, finalmente, ¿qué más da? Usted es un hombre primitivo. Bueno, yo diría que para una mujer poder atraerlo, primero ella tendría que... Tendría que poner las cartas sobre la mesa, ¿sí? Exactamente. Usted tiene razón. A mí tampoco me gusta la gente antigua. Por eso anoche cuando lo vi me dije, mi hermanita se ha casado con un hombre de verdad. Bueno, naturalmente eso fue lo primero que pensé cuando lo vi, ¿no? ¿Por qué no terminamos con esta comedia de una vez, ¿eh? Ay, bueno, está bien, Kowalski. Está bien, señor. Dígame. Aquí estoy. Estoy dispuesta a responder cada una de sus preguntas. ¿De qué se trata? En el estado de Luisiana existe algo que se llama el Código Napoleónico. De acuerdo con él, todo lo que le pertenece a la esposa también le pertenece al marido. Y viceversa. ¡Caramba! Me sorprenden sus aires, señor Kowalski. Si parece todo un juez. Si yo no supiera que usted es la hermana de mi mujer, pensaría ciertas cosas de usted. Por ejemplo... No se haga la tonta, que usted sabe lo que quiero decir. Bueno, está bien, Kowalski. Está bien. Pongamos las cartas sobre la mesa. Mm-hmm. Es verdad que yo soy un poquito embustera. Pero en la mujer, la seducción está compuesta por 50% de ilusión. Pero cuando se trata de algo importante, yo digo la verdad. Y la verdad es que yo no he estafado a nadie. Ni a mi hermana, ni a usted, ni a nadie de este mundo. Ok, está bien. Entonces, ¿dónde están los documentos? En el baúl. Bueno, vamos a revisar si están. ¿Pero qué se cree? Busca los documentos. Permítame que yo misma lo haga. ¿Pero qué diablos pasa por su cerebro infantil, ah? Todos mis papeles están aquí en esta misma carpeta. ¿Ah, sí? ¿Qué es esto lo que tiene? ¿Qué es esto lo que tiene? Devuélvamelo, ¿qué se cree? ¿Qué son? Dígame. Así. Cartas de amor escritas por una misma persona y amarillas de solo bueno, día. Pero déjame echarle una miradita primero, pues. Sus manos son una prensa para estas cartas. ¡Ay, déjese de payasadas! Ahora que las ha tocado, voy a tener que quemarlas. ¿Qué me dijiste que era? Poemas. Poemas escritos por alguien a quien yo quise y le hice mucho daño, así como usted pretende hacerme a mí, pero sabe. Sabe que no va a poder, porque ya yo no soy ni tan joven, ni tan frágil, como lo era. Como lo era. Bueno, finalmente ya, ¿qué más da? ¿Qué quiere decir con eso de que tiene que quemarlo, no? Bueno, no sé, seguramente debí perder la cabeza, pero hay cosas que no queremos ver en las manos de otras personas, precisamente por su carácter. Por su carácter.
eso de Amber Anam. Es una firma que nos prestó dinero a cambio de la plantación. Ah, de modo que la finca se perdió gracias a una hipoteca. Bueno, no sé, pudiera decirse que sí. Pero yo no quiero ningún pudiera decirse. Yo quiero las cosas claras, Blanche. ¿Dónde están los demás documentos? Y me das un documento bien. Está vacío. Cientos, miles de papeles han surgido en torno a Belred, motivado que los impresores de nuestros abuelos y tíos y padres y hermanos permutaron parcela a parcela a la tierra a cambio de sus épicas fornicaciones. ¿Sí? Porque esa es la palabra con la cual perdimos la plantación, y Estela lo sabe. Ella sabe que solamente nos quedó la casa, unas 20 hectáreas de terreno, un cementerio al cual se han retirado todos, por supuesto, menos Estela y yo. Pero usted quiere verdaderamente papeles. Sí. Ah, perfecto. De modo que el señor Kowalski quiere papeles. Pues tendrá papeles. Todo. Se los regalo. Lléveselos. Estúdieselos. Apréndaselos de memoria si es que quiere. Finalmente, ¿qué más da que el rey haya quedado resumido en un montón de papeles en sus grandes y competentes manos? Un amigo abogado que trabaja con estas cosas. Ah, sí, caramba. Sí, voy a llamarlo para que venga y le revise cada uno de estos documentos. Ah, bueno, me parece muy bien. Llámelo, se los regala y así aprovecha y también le regala una cajita de acetaminofén. Usted sabe por la migraña y todo lo que le va a ocasionar de eso. Sí, claro. Ajá. Mira, Blanche, como sabrá, bajo la vigencia del Código Napoleónico, un hombre se tiene que preocupar por los asuntos de su mujer. Ah, claro. Sí. ¿Mm? Sobre todo ahora. Que ella va a tener un hijo. ¿Sí? Un hijo. ¿Te dice? Thank you.
¿Qué hora es? Mish no dejará de jugar hasta que haya ganado una fortuna. Ajá. Esta partida está como rara. No, claro. Tengo dos, los monos al revés. Tranquilo, no importa eso. Vamos a seguir. ¿Cuántas cartas tienes tú? Dos. ¿Alguien quiere el otro trago? Yo. Todos. ¿Por qué no va alguien mejor al negocio del chino a comprar una dosis de sueño? Ya no vamos a comer, Vamos a jugar. ¿Por qué no? Bueno, porque no. A ver, pues. Yo estoy perdiendo, aquí se te va a venir por comer. Tres tragos. Ey, bájate de la mesa. De la mesa, que lo único que tiene que tener son las cartas, y la plata y el ron, más nada. Ay, Stanley, ¿no crees que estás un poco fastidioso hoy? ¿Ah? Bueno, yo pronto tengo que irme a la casa, ¿verdad? ¿Por qué no te vas de una vez? ¿Ah? Mi mamá está enferma, Stanley, no se duerma hasta que yo vuelva. Ah, bueno, pero usted lo que diga, te quedaste con tu mami, pues. ¿Tú hubieses quedado con tu mami? Bueno, ella pide que yo salga y yo salgo, pero estas salidas ya no me divierten, ¿sabes? Cuando estoy fuera de casa no hago más que pensar en cómo se sentirá. Ay, ya va. Dale. Stanley, ustedes tres están casados, pero yo terminaré solo cuando se muera mi madre. ¡Ay, Dios! No, te pusiste el payaso. Voy a baño. Anda, pues, y te compro unos caramelitos para mamá, ¿viste? Mira acá. No, sí, ganaste. No, señores. ¿Qué tienes ahí? ¡Full corazones! ¡Ay! Ahí, voy a ganar una plata. ¿Qué tal otra partida? Dale. Dale. Ah, le voy a contar un chiste. Oiga, escuchen. El viejo de la finca se encontraba en el gallinero echándole comida a las gallinas, cuando de pronto escuchó un sonoro cacareo. Y una de las gallinitas salió corriendo detrás de la casa y el gallina detrás, mira, corriéndola y alcanzándola. Venga. Terminé de repartir las cartas, que son malos chistes. No, ya va. Y voy a terminar de contar un chiste, no he terminado. De pronto, el viejo de la granja siguió echándole maíz a las gallinas. Y el gallo, cuando lo vio, se detuvo. Y dejó escapar a la gallinita. Y se quedó picoteando el maíz. El tipo de la finca dijo: Dios mío, confío en que nunca tendré tanta hambre. Mira, Yurita tiene loco, ¿no? Por cierto, agradece el flan que le mandó. No es nada.
padre está enfermo. ¿Ah, sí? Sí. Ah. ¿Y es casado? No. Pero debe ser un Don Juan, ¿verdad? No creo que lo sea. ¿Y qué hace? ¿Qué se dedica? Ah, bueno, él trabaja en la fábrica donde trabaja Stanley, en la sección de repuestos. ¿Y eso es un cargo importante? Pues, la verdad es que no. ¿No? Stanley es el único de ellos que tiene probabilidades de progresar. ¿Qué? ¿Y qué te hace pensar que tu marido es el único que puede progresar? Bueno, ¿acaso no lo has visto? Sí, perfectamente que lo he visto. Como también he visto su sello de perversidad en la frente. Entonces deberías saberlo, y no es perversidad lo que está en su frente. Ah, ya. Entonces, ¿qué será, querida? Bueno, es un impulso de Stanley. Blanche, te está dando toda la vida. Ay, no. Bueno, sí, estamos solo tú y yo. Si vieras a sus esposas. ¿Por qué? ¿Cómo son? Ay, yo me imagino que son unas viejas flacuchentas garranchúas. ¡Ey! ¡Shh! ¡Tú no puedes oírnos! Bueno, pero tú sí me puedes oír a mí, dije que se calle. Estoy en mi casa, Stanley, voy a hablar de lo que me dé la gana. Ya, no te rebajes, no caigas. Ignóralo, él solo está un poco bebido. Por supuesto que lo ignoro. Bueno. Ya regreso. Es demasiado aburrida, Estela, o sea. No puedo creer. No te he oído apostar. No he dicho cuánto costaba, Mitch. No te estaba escuchando. No, que me entonces, ¿qué hacía? estaba viendo detrás de la cortina, creo que estaba haciendo. Mira, vamos a jugar o terminamos esto hasta aquí, porque cuando Mitch gana, quiere ir, ¿no? Y este comenzó de irse cuando gana, cada vez que gana. Sí, siente comenzó de irse ahora. ¿Saben que yo planto el juego y no le imagino? No te sientas porque ya lo apunté. No te sientas. Ah, ahora sí te quieres. Mira, Mix tiene en el bolsillo del pantalón 7 billetes de $5 envueltos, apretaditos como pelotitas de papel. Y mañana lo verás en la taquilla del cajero, cambiándolo por cuartos de dólar. No, sí, seguramente. Es más, seguramente la mamá le compró así un cochilito, una alcancía, así la va a meter uno por uno, así como una nena. Se picó. Señor, el cuarto de los niños está ocupado. Ay, disculpe, es que hemos estado tomando cerveza. Y... Ay, yo detesto la cerveza. ¿Sí? Sí. Pero si es lo que se toma cuando hace calor. A mí me da muchísimo más calor. ¿Sí? Sí, no me gusta. Permiso, ¿puedo pasar? Sí. ¿Pase? ¿Y eso qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Esto? Sí, ¿qué es? Ah, es un vape. Ah, sí. ¿Quiere probar? Bueno. Sí, claro, ya, un momento. ¿Cómo es? A ver, aspira. Con calma, señor. Otra vez. Aspira. Y ahí. Y ahora. Otra vez. Qué rico. Sabe a manzana. Qué rico. Lo guardo. Ay, pero qué bonita. Es una cigarrera de plata, ¿verdad?
Sí, ya. Vea la dedicatoria. Sí, ve. Dice: y si Dios se lo permite, solamente lo amaré hasta después de la muerte. ¡Wow! Este es mi soneto favorito de la señora Browning. ¿Lo conoce? ¡Claro! ¡Me encanta! Digo yo. Permiso. La dedicatoria tiene su historia. Sí, me imagino que debe ser algo romántico. Sí. Me lo regaló una señorita que ya murió. Lo siento. No se preocupe, ya estaba enferma y muriendo cuando me lo entregó. Era una chica muy dulce. Supongo que debió quererlo mucho, ¿verdad? Sí. La gente enferma siempre experimenta sentimientos muy profundos y sinceros. Yo diría que el dolor mueve la sinceridad. Ahí creo que tiene razón. Yo diría que la poca sinceridad que existe solamente la hay en la gente que ha sufrido. ¿No crees? Sí. Muéstrenme usted a una persona que no haya sufrido y ahí usted tendrá a alguien realmente superfluo. Perdone que a veces se me enreda la lengua, pero la culpa la tienen ustedes. ¿Nosotros? Claro. Sí, porque salimos del concierto, luego nos fuimos a cenar y bueno, nos tomamos unas copas. Yo me tomo una. ¿Qué? Máximo dos y tres, ya, yo me tomé tres. Mitch, no me des más cartas, que estoy hablando con la señorita Dubois. Sí, Dubois, que significa del bosque. Y Blanca, que quiere decir blanca madera o blanca del bosque, como te quiera. Y así me puede recordar muy fácil. ¡Ey! ¡Blanca madera! Entonces es usted francesa. Sí, nuestros antepasados norteamericanos eran hugonotes franceses. ¡Ah, qué bien! Sí. Me dijo que es hermana de Estela. Sí, Estela es mi hermanita. Bueno, en realidad ella es mayor que yo, le digo hermanita por cariño, pero ella unos meses solamente. ¡Ah! Sí. ¿Usted me puede hacer un favor? Sí, claro. Permítame. Compré esta lámpara bellísima en un bazar chino de Bourgogne y yo quisiera que usted la pusiera ahí en ese foco porque no soporto los bombillos sin pantalla, así como las observaciones obscenas y los comportamientos vulgares. Creo que debemos parecerle a una pandilla un poco tosca, ¿no? Digamos que me adapto fácilmente a las circunstancias. Eso es bastante conveniente, señorita Dubois. Ay, cuidado. Y ven a pasar un tiempo con Stanley y Estela. Sí, lo que pasa es que mi hermana no se ha sentido muy bien últimamente. Ha estado mal y bueno, tengo que ver por ella. Señorita Dubois, disculpe la pregunta, pero ¿está usted, digo, casada? ¿Sí? No, yo soy una maestra de escuela solterona. Disculpe usted mi atrevimiento, pero usted podrá ser una maestra, pero a leguas se nota que no es una solterona. Gracias por la galantería, qué simpático. ¿De modo que se dedica a la enseñanza? Sí, yo... Bueno, soy maestra y doy clases en la secundaria. ¿En la secundaria? Uh-huh. ¡Qué bien! ¿Y qué enseña? Digo, ¿qué asignatura enseña? Adivine. Bueno, podría decir que enseña pintura o música. Frío. Aunque podría equivocarme. Tal vez enseña, no sé... ¿Matemáticas? ¿Matemática? ¿Sí? Yo no, jamás. Ni siquiera me sé la tabla de multiplicar, pero... Sí, tengo la desgracia de enseñar a unos mocosos normas por la moral, la convivencia, buenas costumbres. Bueno, maestra de moral y cívica, para resumírselo, sí. Creo que muchos niños no se interesan por esas cosas, sí, hoy en día. Sí, es verdad, realmente eso es lo que poco les importa. Ay, pero usted los viera en primavera, cuando descubren el amor. Como si nunca en la vida se hubiesen enamorado.
Realmente son encantadores, da gusto verlos. Tan romántico. Por cierto, ¿ya? ¿La? Sí. Sí, ya, ya está. Venga la... No, ya va, ya va. Enciendo la radio, usted la lámpara y ¡paz! Ok. Sí. Tal vez. Melody. ¡Ay, está! Melody Fadela. ¡Listo! Melody Fadela. Venga, venga, venga. ¡No! ¡Venga, señor Luis! Melody Fadela. Doctor, mañana no me saque usted la muela. Aunque me muera de dolor. Porque dicen que anoche lo vieron. Con un tremendo vacilón. Que sea la primera y la última vez que yo esté jugando al póker y tú vengas y enciendas mi radio. Y también estás en mi cuarto también. ¡Salvaje! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ya. No, yo no sé qué fue lo que pasó, pero mole, no te estás prendiendo ese rayo ahí. ¿Que no sabes qué fue lo que pasó, Stanley? Yo te voy a decir qué fue lo que pasó. Que me viste más de la cuenta, Stanley, y eso fue lo que pasó. Ya. Calme. Ya, cálmate. No está bien, ya, tranquilo. No está bien. Sí, pasa bien. Chicos, acuéstate en la cama y traigo una toalla húmeda. No, es preferible darle café. No. Metámosla ya en el balde de agua fría. ¿Qué café ni qué café, Pablo? Llévenle a la ducha y que le caiga un buen chorro de agua fría. Eso. Vamos, Stanley. ¡Va! Stanley, mujeres buenas. Cállate, que tú ni siquiera tienes una mujer. ¡Cállate! ¡Ya! ¡No se lo merece! ¡No sabe cómo tratarlas! Estela. Estela. ¿Qué quieres? Yuli, diré a mi mujer que venga. Cállate y ándate a dormir. ¡Estela!
woman love him so. He'll never know. All my life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. What's the difference if I say I'll go away, when I know I'll come back on my knees someday, for whatever my man is, I am his forever. Señorita Dubois. Aquí, señorita Dubois. Ah, hola. Hola. ¿Está todo bien en Potomac ahora? No. Dice que anoche regresó, salió de donde Yunis y volvió con él. Ah. Porque pasaron la noche juntos. Por supuesto, señorita Dubois. Esto es una situación horrible, Miss. Yo no puedo creer que esto haya pasado. No tiene de qué preocuparse, señorita Dubois. Ellos están locos el uno por el otro. Sí, pero es que yo no estoy acostumbrada a semejante. Es una vergüenza que esto haya pasado exactamente cuando usted acaba de llegar, pero no se lo tomen en serio. Es que la vulgaridad, Miss, no es necesaria. Venga, ¿por qué no se fuma un cigarro conmigo? No, es que yo no estoy vestida de corazón. Ay, señorita Dubois, eso carece de importancia en este barrio. Bueno, sí, sí, es verdad. Sí, sí, agarré la letra. Sí, ya. ¿Ya le mostré la dedicatoria? Sí, sí. Eso me quedó la señora Bravo. Hay tanta confusión en este mundo, Luis. Gracias por ser tan bueno. Justamente ahora necesito tanta bondad. Ah.
acompaña a la puerta. Estela. Estela, chica, por Dios. Ay, ¿qué pasa, Blanche? ¿Bien? ¿Se ha ido? Stanley se fue temprano. ¿Y volverá? Sí, fue a hacer un servicio al carro. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú todavía me preguntas por qué. Estela, estuve a punto de enloquecer anoche cuando supe que cometiste la locura de volver aquí con él. Por favor, estuve así de venir a buscarte. Alegra que no lo hayas hecho. ¿En qué estabas pensando, Estela? Dime qué estabas pensando. Ya, Blanche, deja de chillar. Está bien. Te lo voy a repetir muy serenamente. Pausa. Dime en qué estabas pensando cuando decidiste volver con ese tipo. Mira, si hasta debiste haber dormido con él y todo. Me he olvidado lo importante. Impresionable que eres. ¿Así te parece? Sí, Blanche. Mira, yo creo que estás haciendo mucho alboroto por esto y... No. Yo me disculpo, Blanche, porque yo sé que debía haberte causado una impresión horrorosa, pero es que esto dista de ser tan grave como parece creerlo. Ah, ¿qué te parece? Sí, Blanche. Es que cuando los hombres beben y juegan al póker puede pasar cualquier cosa. Siempre es un barril de pólvora y Stanley no sabía lo que hacía y él está muy, muy avergonzado de sí mismo. Ah, claro, yo supongo que eso lo resuelve todo, señorita Dubois. Bueno, no, no lo resuelve todo. No está bien que uno haga semejantes escenas, pero la gente suele hacerlas. Y Stanley siempre ha roto cosas. Es más, sin ir muy lejos, en nuestra noche de bodas, cuando llegamos aquí, me quitó uno de mis zapatos y empezó a correr por todo el apartamento rompiendo los bombillos. Él es así. ¿Qué hizo? ¿Qué? Que rompió los bombillos con mis zapatos. Él es así. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo que qué quiero que hagas? Estela, que te domine y afronte los hechos. ¿Y cuáles son los hechos, según tú? Que tú te has casado con un loco. Claro que no. Claro que sí, Estela. Mírate, por favor. Mírate. Tu situación es peor que la mía. Y lo peor de todo es que no eres razonable. Yo, por lo menos, he recapacitado y he decidido iniciar una nueva vida, pero... Estás entregada, estás derrotada. Tú todavía eres joven, Estela, y puedes liberarte de toda esta locura. Blanche, pero es que si yo no estoy atada a nada de lo que quiera liberarme. ¿Qué dices? Que no estoy atada a nada de lo que quiera liberarme. No puedo creerlo. No. Qué desastre. Stanley me prometió que iba a dejar el póker. Bueno, tú sabes lo que duran esas promesas, sí. Y esa es su diversión, yo tengo las mías y creo que uno debería ser tolerante con los hábitos de los demás. Nan myo horenge kyo, nan myo horenge kyo, nan myo horenge kyo. Por favor, Estela, yo no te entiendo, yo definitivamente estoy muy confundida con todo esto. Es una filosofía china lo que tú estás practicando, ¿qué rayos? ¿Una qué? Pero mírate. Ese arrastrar de los pies tuyos, el murmurar, las carpas en el piso, el desastre en la cocina, el bulbo roto. ¿Y tú? ¿Tú como si nada? Como si nada hubiese sucedido, ¿no? No se te ocurra recoger y mover un dedo porque no lo voy a permitir. Ya va. Te dije que no lo hicieras y no quiero que agites deliberadamente esa escoba encima de mí. No voy a permitir que arregles la casa para ese tipo, ¿entiendes? ¡Ah! Entonces supongo que lo vas a hacer tú. ¿Yo? No. Sí. Por supuesto que no. Ya me parecía a mí. Oh, Estela. Algo tenemos que hacer algo, tengo que pensar. Tengo que pensar si es que mi cerebro funciona después de lo de anoche, pero... Necesitamos dinero, Estela. Tenemos que hacer algo porque... No podemos seguir en esta casa, ¿qué entiendes? Bueno, yo siempre creo que es bueno tener dinero. Ay, pero no se me ocurre. ¡Listo!
situación desesperada. Los detalles más adelante. Fin. ¿Qué te parece? ¿Tú qué te gustaría? ¿Te pudiera interesar? Porque nunca se consigue algo cuando se llegara directamente a hacer la petición. ¿Tú crees? No seas absurda, Blanche. Y a mí no me metas en ese paquete, que yo no te necesito. Por favor, Estela. Piénsalo. Yo no puedo seguir viviendo aquí, sobre todo después de lo que pasó anoche. Con ese tipo aquí. Y mucho menos con esta cortina de por medio. La única manera de poder estar aquí y vivir con ese tipo es estar con él. Y bueno, tú porque eres su esposa, Estela. Blanche, es que tú ayer solo lo viste en su peor versión. ¿En su peor versión? No, princesa. Yo diría que lo vi en su mejor versión. En su mejor momento. Tu marido ha hecho una perfecta demostración de su fuerza animal. Sí, tu marido es una perfecta bestia. ¿Me escuchas? Estela, yo puedo hablar claramente, ¿verdad? Ah, no, claro, habla con toda la claridad que quieras. Stan, es un vulgar. Sí, tu marido es un vulgar. Supongo que sí. Ah, lo supones. Ah, es que la niña lo supone. La niña lo supone, ¿no? Estela, ¿en qué momento perdiste la educación y te olvidaste de tus modales? Hasta el punto de pensar que ese tipo puede tener algo de caballeroso. Pero es que ni siquiera una partícula, ni eso. Y no se trata solamente de que sea ordinario, de que sea vulgar. No, va más allá. Porque bueno e íntegro. No es. Tú lo sabes, ¿verdad? Te haces la loca. Estela, yo supongo que me odias después de todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Dilo todo, Blanche. Sácatelo del pecho. Ah, bueno, perfecto. Tu marido es un animal. Tiene los hábitos de un animal. Se mueve como un animal. Come como un animal. Bebe como un animal. Si tiene algo, ¿cómo decírtelo? Subhumano. Sí, algo que no llega a su categoría de humano. Yo diría que tiene algo siniesco. Anochece y todos los gorilas van ahí, a la entrada de la caverna, mordiendo como él, gruñendo como él. Ah, una partida de póker le llama a la niña, a una fiesta de gorilas. Alguien se apodera de algo, el otro gruñe y ¡zas! Comienza la gresca. Mi amor, pequeña, yo sé que no estamos hechas tan a la imagen y semejanza de Dios, pero en el mundo han surgido cosas muy hermosas. La música, la poesía, el arte. En los humanos han comenzado a aflorar sentimientos verdaderamente hermosos, Estela. Por favor, pequeña, no te quedes atrás. No te quedes con los brutos. Vámonos. Vámonos de aquí, huyamos. Vámonos con Chepontle. Vamos, mi amor. Estela. Lady is a tramp.
haciendo ahí? Hay una carta, la carta de Chip. Y me río también de lo mentirosa que soy. Quiero que escuches lo que le escribí. Querido Chip, me la he pasado viajando de aquí a allá y de pronto se me ocurrirá dar una pasadita por Dallas. Te lo digo porque hombre avisado, hombre salvado. Fin. Corazoncito, flechita. Ay, Blanche, ¿qué es eso? Ay, no, tú y tus cosas. Blanche, ¿necesito hacer una pregunta? ¿Conoces a un hombre que se llama Harry? ¿Harry? Ajá. Todos conocemos en la vida a alguien que se llama Harry. ¿Sí? Bueno, este Harry es amigo mío y dice que la conoce usted de Laurel, bueno, de un hotel que se llama El Flamenco, ¿no? ¿El Flamenco? No, seguramente debe haber confundido con otra persona, porque ese lugar, ese establecimiento, yo jamás permitiría que me vieran ahí. Ah, sí. Ah, bueno, usted se lo conoce. Bueno, digamos que lo he visto, que lo he olido, pero... Ah, ¿lo ha olido? Entonces se le ha acercado bastante para olerlo. Digamos que el perfume barato es muy penetrante. Ah, sí. ¿Y tu perfume? ¿Barato, caro? ¿Mi perfume? Ajá. $150, los 50 mililitros. Un indirecto, por si acaso, quiere obsequiarme algo el día de mi cumpleaños. Cuando te aporte para la comida y me regalo. Ah, bueno, sí, seguro. Bueno, este señor viene como dentro de 2 semanas. Seguramente va a aclarar el asunto. Si la conozco, no la conozco. Imagino. Sí, claro. Sí, sí, claro. El Bobby. ¿Te vas a ir sin dar el peso? Estemos solos. ¿Qué es eso? Ah, pero todavía te asustan los truenos. Ay, bueno, sí, pero... otra cosa, Estela. Estela, ¿qué has estado escuchando de mí? ¿De ti? Sí. La gente que ha dicho cosas de mí, ¿qué ha estado escuchando? Nada, Blanche. ¿De qué me estás hablando? Estela, la gente habla, habla, habla de unas malévolas. Yo sé que tú has escuchado. Quiero que tú me lo digas. No. Sí, Estela, la gente en Laurel habla. Hablan y dicen cosas. Blanche, pero... ¿la gente habla? ¿Y a quién le importa eso? ¿Cómo que a quién le importa a mí, Estela? Lo que pasa es que, ¿cómo decírtelo? En los últimos 2 años, antes de que se perdiera el rey, bueno, no fui lo suficientemente buena. Digamos que no fui tan dura e independiente. Cuando se es débil, hay que ser brillante. Hay que tener resplandor. Y brillar así, como las alas de las mariposas, utilizar colores pastel, poner pantallas en las lámparas. ¿Tú me entiendes? Cuando se es suave, no es lo suficiente, hay que ser suave, atractiva. Y yo últimamente, Estela, yo me he estado marchitando, no sé hasta cuándo voy a poder seguir engañando a la gente. ¿Me entiendes? ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir, Estela? No, Blanche, no te entiendo. Además, yo nunca te escucho cuando empiezas a decir cosas enfermizas. Estela, pero la verdad es que... para mí es muy difícil sobrellevar esta situación y que la gente se te da. ¿Eso es qué? ¿Refresco? ¿Quién? Ay, Estela. ¿Un refresco? ¿Solamente eso? Ah, ¿te lo quieres con licor? Bueno, nunca un poco de licor estropea una bebida. Nah. Ay, Estela. Preciosa. Tú eres tan buena. Me encantaría decirte que te quiero ayudar, pero si te soy honesta, me encanta que me hagan las cosas, que me ayuden. Y tú, Estela, eres tan buena conmigo y yo. La verdad es que tú no te imaginas cómo me he sentido últimamente. Y yo te lo prometo que pronto me iré, Estela. Yo te prometo que yo me iré y yo no voy a permitir que ese hombre me eche. ¿Tú me entiendes? Ranch, déjate de decir tonterías. Sí, lo que pasa es que me he sentido muy mal con todo lo que ha estado pasando Y yo necesito salir de acá, yo necesito huir y... por favor, ten cuidado con eso, porque siempre... ¡Blanche! Perdón, lo siento. ¿Qué te pasa? Es que...
solamente le he dado a él un beso de buenas noches porque yo quiero que él me respete. Tú sabes que a los hombres no les gustan las mujeres, bueno, lo que consiguen tan fácilmente y también se aburren rápido. Pero yo no sé hasta cuándo voy a poder seguir engañando a Miss porque bueno, a los hombres no les gustan las mujeres así, y sobre todo cuando son más de 30 años, porque los hombres creen que cuando una es de más de 30 años, una se está marchitando y suena vulgar decirlo, pero ay, bueno, en fin, Estela, en fin, lo que te quiero decir con esto, lo que te quiero decir con todo esto es que yo he estado engañando a Mitch todo este tiempo. Él cree que yo soy decente y casta y yo no sé hasta cuándo voy a poder seguir diciéndole esto. Y yo necesito seguir engañándolo porque si esto sucediera, Estela, yo me iría de aquí y dejaría de ser un estorbo para todos ustedes. ¿Sí? ¿Me escuchas, Estela? Blanche, ven acá. ¿Tú necesitas a Mitch? Yo necesito respirar, yo necesito descansar. Yo necesito a Mitch porque si eso sucediera, yo me iría de aquí, ya no sería una carga para ustedes. ¿Ves? Eso es lo que pasa, Estela. Mi amor, ¿eso puede suceder? Claro que sí. Sucederá, va a suceder, pero mi amor, tienes que dejar de beber, ¿sí? Sucederá. Va a suceder, ¿sí? ¡Mitch! ¡Claro! Estela, necesito hablar contigo. ¡Ay, ahorita! Ya va. No, no, pero es ahorita. Ya, yo quiero hablar contigo. ¡Ey, mira! ¡Pero esto es urgente! ¡Tengo que llamarlo!
Mire, Gabor, usted debe estar muy cansada, ¿no? La verdad que sí. ¿Y cómo piensa irse a su casa? Iré a Pia del Bourbon y tomaré un tranvía de la madrugada. Todavía sirve a esta hora por estas vías el tranvía llamado Deseo. Sí. Ah. Bueno. ¿Blash? Me temo que no se ha divertido mucho esta noche, ¿no? La verdad es que creo que he sido yo quien le ha explicado la noche a ustedes. No, ni hablar. Es solo que me ha parecido que no le he divertido mucho esta noche. Yo siento que no me he comportado a la altura. Y para serle honesta, nunca me había esforzado tanto para mostrarme feliz. Nunca había fracasado tan terriblemente. Ah, ¿y por qué se esforzó tanto si no se sentía alegre, Blanche? Bueno, para obedecer a la ley de la naturaleza. ¿Y qué ley es esa? Bueno, esa que dice que la muchacha debe entretener al caballero, de lo contrario no se juega. No. Bueno, ¿será que usted me ayuda a buscar las llaves? Que luego de la tensión, mis dedos se ponen rígidos. ¿Sí? Y me cuesta conseguirla. ¿Me las busca, por favor? ¿Qué? Adelante. Son las llaves de la puerta. ¿Estas? Ah, no. Estas son las del baúl. Que, por cierto, pronto debe pagar. ¿De modo que piensa marcharse pronto, ¿no? Sí. He estado aquí más de lo que he debido. ¿Serán estas? ¡Ah, bingo! Sí, son esas. Por favor, vaya y abre la puerta y mientras yo veo el cielo estrellado por última vez. Me encantan las estrellas. Y me gusta ver a las estrellas, pero yo creo que esas niñas no han salido esta noche. ¡Ah, no, sí! ¡Mix! ¡Venga! Venga para que las vea. ¿Usted sabe de astronomía? No. Miren. Allá. Allá. Ahí. Allá. ¿Ah? Esas tres estrellas y otras en la esquina, ¿las ve? Orión. Esa es la constelación de Orión. Y si usted ve un poquitito, allá, esas son las Pléyades, es decir, las siete hermanas. Bueno, no son siete, son muchas, pero si usted las cuenta, ¿sí? Pues ahí, bueno, listo. Yo creo que esas chiquillas regresarán en pandilla luego de una partidita de bridge. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, gracias. Hasta luego, feliz noche, Nietzsche. ¡Blash! ¿Puedo darle un beso de buenas noches, Blas? ¿Por qué? ¿Por qué siempre pregunta, Mitch? Bueno, es que no sé si quiere que la beso o no. ¿Por qué siempre duda, Mitch? Es que la vez que fuimos y nos estacionamos junto al lago, yo la besé y usted... Bueno. Mitch, no fue precisamente el beso que yo tuve que objetar, porque debo reconocer que me gustó mucho. Más bien fue esa otra familiaridad suya la que tuve que desalentar. Y no porque esté resentida o algo así, lo que sucede es que, bueno, reconozco que me halaga muchísimo que me desee. Pero como usted comprenderá, una muchacha sola, una mujer solterona, tiene que cuidar muy bien sus emociones, o del contrario está perdida. ¿Perdida, Blas? Sí, perdida. Y yo supongo que usted debe ser uno de esos hombres que les encantan las mujeres. Bueno, es que les gusta perderse en la primera cita, en la primera noche. No, Blas. Blas, venga. A mí me gusta que usted sea así como es. Exactamente así, como es. Porque en toda mi, digamos, experiencia, nunca conocí a una mujer como usted, Blanche. ¿Se ríe de mí, Blanche? Ay, no, Miss. El señor y la señora de la casa no están, así que si desea, pase. Bueno, pase. Pase. Nos tomaremos el trago de la medianoche, ¿le parece?
Eso sí, no encenderé la luz. Si quiere, pase, póngase más cómodo. Pase y se siente. Vaya. Tranquilo, vaya. Vaya, vaya. Ah, y este ruido que escucha en la penumbra es mi búsqueda desesperada por algo de licor. ¿Quiere beber, Nash? Quiero que usted beba. Esta noche usted ha estado muy solemne e inquieto. Bueno, ambos hemos estado solemnes e inquietos. Y en estos últimos momentos que compartiremos juntos, quiero crear un jolt de ruido. ¿Ah? Sí. ¿Qué te parece si enciendo una vela? Sí, buena idea, ¿verdad? Seremos muy bohemios. Imaginaremos que estamos en un café de la orilla izquierda de París, que usted es Armand, yo soy Margarita, la dama de las camelias. ¿Usted habla francés? No, entiendo francés. ¿Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Vous ne comprenez pas? Ah, oh, que dommage. ¿Entendió lo que quise decir? No. ¿No? Bueno, quise decir que... ¡Ah! Qué bueno que he conseguido algo de licor para un par de tragos sin dividendos. ¿Te parece escrito? Sí. Está realmente bueno, gracias. Ay, divino. Pero siéntese, póngase cómodo. Quítese la chaqueta, desabotónese. No. Está en su casa. Más vale que no lo haga. ¿No? No, es que transpiro demasiado. Incluso en verano no me gusta usar chaqueta de hombre porque transpiro mucho. Ah. Y un hombre alto como yo debe tener cuidado con lo que se pone para no parecer torpe. Mish, pero tampoco es que usted está nada. Bueno, sí, ¿le parece? Sí. En realidad, yo pienso que usted debe pesar lo suficiente para que su aspecto no parezca desgarbado. Yo diría que usted pesa unos 90 kilos. No. ¿No? No, más. ¿Más? Sí, más, eso 95 kilos. Y mido 1,87 metros. Descanso, las. Y ese es mi peso desnudo. Pero mi peso no es un tema importante, ¿verdad? Más bien, dígame, ¿cuánto pesa usted? ¿Adivine? Bueno, solo si me permite cargarla. ¿Ah? Vamos, adelante, Sansón. Bueno, ok. Ok, voy, permiso. Sí. ¡Ay, qué divertido! Las cosas ustedes liviana como una pluma. ¿Dónde se encuentra el estadio de espera esta noche? Ah, creo que salieron a un nuevo premio. Bueno, iban con el señor y la señora Howard.
vez podríamos salir todos juntos una noche, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Jamás! ¿Por qué? Mira, usted es muy amigo de Stanley, ¿verdad? Sí. A su modo de ver, ¿cómo debería ser el trato de él hacia mí? ¿Y por qué me pregunta eso, Blanche? No, ¿no se lleva bien con él? Como usted puede ver, lo único que separa estos dos ambientes es esta cortina. Y vea, todo será aquí. En las noches, ese hombre se la pasa caminando por toda la casa en interiores. Y además, se va al baño y tiene que suplicarle que cierre la puerta. Y por favor, tanta vulgaridad tampoco es necesaria, ¿verdad? No. Y usted obviamente dirá: ay, pero señorita Duval, ¿usted por qué no se va? ¿Por qué está aquí? Y yo le voy a responder con toda sinceridad. Esto me da pena confesárselo, pero como sueldito de maestra, apenas puedo vivir. Y el año pasado yo no pude ahorrar ni siquiera un centavo, y por eso tuve que venir a pasar aquí el verano con mi hermana, soportando a mi cuñado y obviamente él también soportándome a mí. Él le habrá dicho que me odia, ¿verdad? No, Blas, no. No creo que esté en mi odio. Claro que sí, me odia. No, ¡me odia! Si no, no me insultara como lo hace todos los días. Blas, yo creo que está en mi odio. Claro que sí, me odia. Blas. ¿Puedo hacerle una pregunta, Blas? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Permiso. ¿Qué edad tiene usted, Blas? ¿Mitch? Por favor, si no se pregunta. De menos a una dama. Disculpe. ¿Y usted por qué quiere saber mi edad? Bueno, que le hablé a mi madre sobre usted y me preguntó: ¿qué edad tiene Blas? Y bueno, ¿le habló a su madre de mí? Sí. ¿Y eso por qué? Bueno, solo le dije lo bueno que me parecía y la simpatía que me inspiraba. Eso es todo. Sabe que sí, Blas. ¿Y bueno, por qué quisiera su mamá saber mi edad? Blas, le tengo que contarte, ¿no? Mi madre está enferma. Sí. No. No vivirá demasiado. Creo que está preocupada porque mi porvenir aún no está resuelto. Y quiere dejar todo listo antes de que ella... Bueno. Ay, Luis. Usted parece ser un hombre de mucha devoción. ¿Entiende? Entiendo muy bien. Usted se va a sentir muy solo cuando su madre... Yo sé lo que significa eso. ¿Sentirse solo, Luis? Sí, Luis. Yo también perdí a alguien. ¿Nadie que quise? Era un hombre, ¿no? Era un niño. Nada más que un niño. Y yo, un muchachito. Solamente tenía 16 años cuando conocí el amor de golpe de manera completa. Demasiado completa. Fue como si a uno le hubieran puesto una lucita
casado conmigo, de pronto me suelta del brazo y sale corriendo. Minuto más tarde, sonó un disparo. Salí corriendo, todos salimos corriendo hacia aquella forma horrible que había alrededor del lago. No pude llegar porque había demasiada gente. Alguien me tomó del brazo y me dijo: ¡No se acerque! ¡No vaya! ¡No mire! ¿Y no mire qué? Alguien decía: ¡Es Alan! ¡Sí, es Alan! ¡El hijo de los Grey! ¡Era él! ¡Era él! Me das asco. Y desde entonces, aquella luz que se había encendido en mi vida se apagó. Y desde entonces, no he visto una luz más intensa que la de esa vela de cocina. ¿Blanche? Usted necesita a alguien. Y yo también. ¿Por qué no nos unimos usted y yo, Blas? A continuación vamos a tomar un descanso de 10 minutos y continuamos con Un tranvía llamado deseo. Por favor, quédense con nosotros, ya regresamos. Muchas gracias. In other words, please be.
Tera, ¿qué significa todo esto? Ay, bueno, hoy es el cumpleaños de Blanche. Ah, ¿Blanche está aquí? Sí, está en el baño. Grabando algunas cosas, supongo. Supongo. Tera, siéntate, Ana, que tengo algo que decir. Bueno, ya sé lo que le pasa a tu hermana mayor. Ay, por Dios, ¿será que tú puedes dejar a Blanche tranquila? Esa mujer a mí me llama vulgar, ¿no? Bueno, Stanley, pero es que tú haces todo lo posible por herirla. Y además, Blanche es una mujer sensible y nosotras nos criamos en un ambiente muy distinto al tuyo. Así es, Estela, por Dios. Y eso me lo han dicho miles y miles y miles de veces. Pero tú sabías que tu hermana nos ha estado lanzando un montón de mentiras, ¿ah? No, no sé y no quiero ir. Ah, bueno, sí que lo ha hecho. Sí que lo ha hecho, pero mira, ya he descubierto ciertas cosas. ¿Y qué cosas? Bueno, cosas que ya yo sospechaba, Estela. Pero que ahora tengo la prueba y proveniente de una de las fuentes más dignas de mi confianza, que yo mismo he verificado. A ver, dime, ¿qué es lo que crees haber descubierto tú sobre mi hermano? Mentira número uno, Estela. Todo eso remito suyo, ¿eh? Es una lástima que tú no hayas escuchado todo lo que le ha dicho a Mitch. Mitch pensaba que a tu hermanita nunca lo había pensado. Y para que lo sepa, tu hermana no es una mujer de mucha pureza que digamos. Stanley, por Dios, ve al grano. ¿Qué escuchaste y de quién? El proveedor de nuestra fábrica, que ha visitado Laurel por muchísimos años y sabe todo lo que hay que saber sobre Blanos. Igual que el pueblo lo sabe todo. Es que Blanos es tan famosa como el presidente de los Estados Unidos. Bueno, la diferencia es que no la respetan, ¿no? Y el proveedor de nuestra fábrica, cada vez que va a Laurel, se queda hospedado en un hotel llamado El Flamenco. ¿Y qué pasa con El Flamenco? Bueno, que tal. Ya también se quedó ahí. Eso no tiene sentido. Está en el Blanche. Vivía en Belrey. Eso sucedió después de que la casa paterna, tu casa, se le escurriera entre sus platos dedos de azucena. Sí, se quedó allí, en el Flamenco. Un hotelucho, ¿eh? De segunda categoría, que bueno, que tiene la ventaja de no entrometerse en la vida privada de todas las personalidades que habitan ese lugar. Lo que pasa es que ese hotelucho está acostumbrado a todo tipo de cosas. Pero hasta la gerencia se impresionó con Madame Blanche. De hecho, todo el mundo se impresionó con Blanche. Tanto así que tuvieron que pedirle la llave de la habitación para siempre. Y eso sucedió 2 semanas antes de llegar aquí a mi casa. Sí, yo sabía que esto te iba a disgustar, pero esta es la vez. Blanche te ha estado engañando a ti tanto como a mí. Eso es mera invención, Stanley. No tiene ni una sola palabra de verdad. Ah, pues, pero tú no estás escuchando lo que te estoy diciendo, Estela. Y ya yo he verificado todos los informes. Bueno, lo malo es que Madame Blanche no puede representar su comedia en Laurel. No. La gente se iba, se asustaba después de 2 o 3 citas con ella. Pero ella conseguía otra. Con la misma patraña, con la misma mentira. Y bueno, lo que pasa es que el pueblo de Laurel es tan pequeño que no se iba a permitir que eso prosiguiera eternamente. No. Al paso del tiempo, Madame Blanche se convirtió en el personaje más famoso de Laurel. Es que no solamente la considera distinta, sino francamente loca. Y bueno, con el pasar de los 2 últimos años, la verdad, sí, fuera, como si fuera veneno. Por eso está aquí, en mi casa, su alteza real, representando su comedia. El alcalde de Laurel eventualmente dijo que se fuera y se marchara. ¿Sabías que cerca de Laurel existe un campamento? Y que el lucho ese donde se quedaba tu hermana y lo que los soldados llaman accesible a las Fuerzas Armadas. Claro, eso con su elegancia, ¿no? Con su personalidad. Lo cual nos lleva a la mentira número 2. ¿Quieres escuchar? Pues me vas a tener que escuchar. Me vas a tener que escuchar porque tu hermanita no renunció gracias a sus miembros. No, señor. A tu hermanita la echaron. Sí, antes de que terminaran los cursos de primavera. Y me duele decirte la razón de tal medida, Estela. Blanche se había enredado con un muchacho de 16 años. ¡Eso es mentira! Es verdad. Y cuando el papá del muchacho se enteró del asunto, habló con el director. Es que me hubiese gustado estar ahí, Estela. Me hubiese gustado estar ahí cuando llamaron a Madame Blanche para decirle sus 4 cosas. Me hubiese gustado estar ahí. Para verla escurrirse de todo ese asunto. Lo que pasa es que ya era demasiado tarde y bueno, ella sabía que sus imposturas se habían acabado. Prácticamente le dijeron que se fuera, que se marchara. Es como si lo hubiesen desterrado de todo ese pueblo. Estela,
Cariño, ¿me ayudas con una toalla? Que me voy a limpiar los pies. Sí, mi amor, ya voy. Amor, ¿qué tienes? Te veo como rara. ¿Qué te pasa? Rara, no, Blanche. ¿Será que estás cansada? Bueno, igual cuando yo salga, tú te das una ducha con agua caliente. ¿Sí? ¿Y cuándo va a ocurrir eso, Blanche? Pronto, señor Kowalski, pronto. Enséñele paciencia a su alma. No, no es mi alma la que me preocupa, sino mi riñón. Ah, bueno, entonces tome muchísima agua para que limpie sus riñones. ¿Y a ti qué te parece todo esto? No creo en ninguna de esas fábulas. Y considero que ese proveedor tuyo fue malvado y mezquino al decirte eso. Puede que una que otra cosa sea solo parcialmente cierta, Blanche. Siempre fue voluble. ¿Voluble? Sí, voluble. Pero cuando era joven, muy joven, se casó con un muchacho que escribía versos. Era bastante guapo, ¿sabes? Blanche no solo lo amaba, adoraba el suelo que él pisaba. Lo consideraba demasiado hermoso para ser cierto. Hasta que... ¿Hasta que qué? Hasta que ese joven bello y talentoso resultó ser un degenerado. ¿Qué? ¿Acaso tu proveedor no te dio esa información? No, no me la dio, porque hablamos de historias recientes y eso tuvo que haber ocurrido hace muchísimo tiempo. Sí, hace mucho tiempo. ¡Blanche, ya está lista! Ya casi está lista. O sea que yo me imagino que tengo que esperar ahora en mi casa a la entrada del baño, ¿no? ¿Y cuánto vas a colocar ahí? Para llegar a 25. Y esperan invitados. Invitamos a Mitch a comer pastel de helado. No, esperen a Mitch porque Mitch fue al centro. ¿Y por qué? Estela, Mitch es uno de mis grandes amigos. Estuvimos en el mismo regimiento, 241 de ingenieros. Trabajamos en la misma fábrica y estamos en el mismo equipo de hobby. ¿Tú le dijiste? ¿Le repetiste todo eso? Sí, y se lo dije. Sí se lo dije, porque me hubiese atormentado toda la vida la conciencia. Si yo conociendo toda esa historia, yo hubiese dejado que a mi amigo lo estafara. ¿Mitch? ¿Terminó con ella? ¿Y tú no hubieses hecho...? ¡Respóndeme! ¿Terminó con ella? No sé si terminó con ella. No sé. Pero ya se enteró. Stanley. Blanche pensaba que Mitch iba a casarse con ella. ¡Yo estaba contando con eso! Bueno, a lo mejor se iba a casar con ella, no sé. Pero él no se va a lanzar en un acuario lleno de tiburones. ¿Ah? ¡Blanche! ¡Ya casi! Por favor, tenga calma. Estela, yo he tomado una decisión. Porque no la aguanto más. Tu hermana se va a quedar aquí hasta el martes. Y para asegurarme de eso yo mismo, le compré un billete de auto. ¿De autobús? Sí, de autobús. En primer lugar, Blanche no va a querer subirse a ningún autobús. Pues se va a subir en un autobús y le va a gustar. No, Stanley. No se va. ¡Se va! Y se va el martes. Blanche ha perdido su empleo. ¿Qué se supone que va a hacer? Bueno, yo no sé lo que va a hacer. Ya su futuro está atrasado. ¡Blanche! ¡Ay, voy! Ya estoy lista. ¡Ay! Cuide su garganta, ¿sí? ¡Ay! ¡Qué bello, Estela! ¡Ay, gracias! ¿Por qué tú pusiste solo tres platos y el de Mitch? Ah, que Mitch está retrasado. Estela, yo escuché unos gritos hace rato. ¿Qué pasa? Nada, Blanche. ¿Esto tenía que ver conmigo? No, para nada. Más bien... ¿Por qué Mitch no ha llegado? ¿Tú sabes algo? No sé nada, Blanche. Mejor vamos a comer, ¿sí? Necesito que tú tengas algo. Desde hace rato te noto extraño, ¿sí? Un chistecito, debe saber algún chiste, no sé.
pista de que Mitch no llega, pues necesito que nos alegremos. Que por cierto, les digo que en mis años de experiencia es la primera vez, y vaya, que he caminado. Es la primera vez que alguien me hace esto, y más el día de mi cumpleaños. Así que vamos, anímese, Kowalski. Un chistecito, pero eso sí. Decente, chistoso, pero nada duro. Bueno, todos mis chistes son vulgares. Bueno, entonces yo sí tengo un buen chiste que le va a encantar. Estelita, ¿tú te acuerdas cuando era con Blanche, niña? Cariño, no te tomes la molestia. El señor Cobales, que está demasiado ocupado convirtiéndose en un cerdo como para pensar en otra cosa. Mira, tu cara y tus manos están hibriendas. Termina rápido que voy a levantar la mesa. ¡Mira! Que sea la primera y la última vez que tú me vuelves a hablar así, ¿oíste? ¿Mm? Cerdo, grasiento, vulgar, primitivo. ¡Demasiado tú, tu hermana, has utilizado ese tipo de palabras aquí en mi casa! ¿Viste? ¿Qué se creen ustedes que son? ¿Qué se creen ustedes que son? ¡Los reinitas! ¿Mm? ¡Que no se les olvide lo que dice Huevillo! ¡Todo hombre es un rey! ¡Y yo soy el rey de esta casa, no joda! Así que te conviene no olvidarlo, ¿sí? Estela. Dime qué significa esto. Tú sabes por qué no ha venido Mitch, ¿verdad? No sé nada. ¡Claro que sí! ¡Ese hombre le tuvo que haber dicho algo! ¡Yo sé que Mitch no vino por su culpa! Pero ¿sabes qué? Yo me propongo a buscar mis explicaciones porque lo voy a hacer soportar semejante humillación. Voy a llamar a Mitch en este momento. ¡Lo voy a hacer! Y no se te ocurra detenerme. Blanche, pero yo creo que no deberías hacer eso. Sí. Información, por favor. Necesito que me comunique con Harold Mitchell. ¿Sí? Sí, dígale que es Blanche Dubois. Y que lo estoy esperando porque es el día de mi cumpleaños y tenemos una celebración. Gracias. Pero si estás orgulloso de tu obra. Nunca me ha costado tanto tragar un plato de comida. Tan lástima ver a esa mujer sola y esa silla vacía, Stanley. Usted la ve. Todo va a volver a ser distinto. ¿Sí? Como antes. Cuando tu hermanita se haya ido. Cuando haya nacido ese niño, mi hijo, todo va a volver a ser distinto. ¿Es que acaso tú no te acuerdas, ah? La noche que pasábamos juntos, lo bien que nos sentíamos solos. Todo va a volver a ser distinto cuando yo pueda hacer ruido en mi casa. Cuando yo pueda encender las luces de color y no tenga una hermana mayor detrás de la cortina escuchándome. Terminé. Blanche, yo sabía que cada vez que tú prendes el calentador mi cuarto... Dios mío, no vuelvas a hacer el calentador, ¿sí? Y yo le he dicho mil veces que yo tomo baños de agua caliente para mis nervios. Y eso se llama hidroterapia. ¿Entendió? Hidroterapia. Pero claro, ¿qué va a saber usted de eso? ¿Qué va a saber usted si usted es un italiano y no debe saber lo que es la tensión nerviosa? No me vuelvas a llamar italiano, Blanche. A mí no me vuelvas a llamar italiano porque yo
no soy ningún italiano. ¿Sí? Yo nací y crecí en el país más grande del mundo, Estados Unidos de América. Y estoy orgulloso de eso. Así que no me vuelvas a decir italiano. ¿Sí? ¡Ah! ¡Es aquí! ¡Tú no tienes teléfono aquí! ¡Es el mío! Si tú quieres que ya estoy listo, lo estoy esperando. ¡Aló! ¡Mac! Cariño, sí. Vamos a ver quién no, es. No, estaba esperando tu llamada para ver qué fue lo que pasó. Sí, claro. No es él, mi amor. No es él. No. O sea, no suena así. Creo que yo expliqué eso. Pero yo no pienso seguir aguantando. Bueno, yo le expliqué. ¡Ey! Yo no pienso seguir aguantando más humillaciones. Aló. Aunque tengo una loca aquí en la casa. Pero yo soy culpable de que no haya venido Michi. Sí. Blanche ha podido pasar cualquier cosa. Pero ya va. Yo expliqué eso en la reunión pasada, ¿no? Que yo no voy a jugar ahí. Yo no voy a jugar en el bar de Riley. Bueno, porque hace como 2 semanas yo tuve un problema con él. Bueno, pero ¿acaso yo no soy el capitán del equipo, pues? ¿Ah? Bueno, ya dije que no vamos a jugar ahí. Vamos a jugar en el West Side, ¿te parece? Ajá. Vale. Blanche. Al final sí te compré un regalo. ¿En serio? Sí. Gracias. Están. ¿Viste? Morido no está mal como lo creía. Pero le guste, ¿no? Pero, ¿si esto es? Un billete de autobús. Para que te vayas el martes de mi casa. ¿Sí? A Laurel. Si conoces Laurel, si te acuerdas de dónde viniste, pues te vas el martes. Mire, Estela, que no se te olvide lo mucho que le ha aguantado ya. No tenías por qué ser cruel con una muchacha solitaria como ella. Ah, sí, muy delicada tu hermanita. Sí, ¿no? Sí lo es. Lo era. Tú no la conociste cuando ella era niña, Stan. Nunca nadie fue tan confiado como ella. Ah, claro, hasta que vino gente como tú, que la maltrató, se burló de ella y la obligó a cambiar. Cuando tú y yo nos conocimos, Estela, se te parecía vulgar, ¿verdad? ¿Y cuánta razón tenías? Porque yo soy vulgar como la tierra. ¿Mm? Luego tú me enseñaste a mí la fotografía de la Casa de la Columna y sí, bellísima tu casa, ¿no? Pero yo te derribé al suelo y a ti te gustó estar ahí conmigo. Viendo las luces de colores. A ti te gusta estar conmigo hasta que apareció tu hermanita llamándome primitivo, vulgar, cerdo, cochino. ¿Qué le pasa a ella? Llegó ella aquí a mi casa con su remilgo, con su personalidad estúpida. Señor, ¡ey! Señor, ¡ey! ¡Baby! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Auxilio! ¡Ey! ¡Auxilio! ¡Ey! ¡Auxilio! ¡Estela! Thank you.
Yo. ¿Quién es yo? Mitch. ¿Mitch? 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 No lo debería dejar entrar después de lo de esta noche, pero mírese. Mírese todo sucio, todo mugriento, sin afeitarse siquiera. Usted se le olvidó que tenía que venir hoy. Pero con todo y eso, lo perdono. Porque solamente con verlo dejo de escuchar esa horrible melodía de la polca. ¿A usted nunca lo ha perseguido una melodía que la atormenta, Mitch? ¿No? Algo así que retumba en su cabeza. Creo que lo va a atormentar a usted nada en su cabecita tonta, ¿verdad? ¿Blanche? ¿Qué? ¿No ha notado la fuerte brisa helada que entra por esa ventana? Sí, sí, claro. Y yo no me desvivo por ese clima, por el que todos se mueren. Entonces, digámosle al viento que deje de soplar. ¡Eh, viento! ¡Viento, para! ¡Para! ¿Mitch? Iré a ver qué hay en materia de... Yo no quiero licor de Stanley, gracias. No todo lo que hay en esta casa es de Stanley. Algo mío debe haber aquí, digo yo, ¿no? ¿Mitch? ¿Su mamá está mal? ¿Por qué? Porque noto algo raro en usted, pero no interrogaré al testigo y actuaré como si no me hubiera dado cuenta de nada. Flores para sus muertos, coronas para sus muertos, flores. Flores para sus muertos. ¿Qué música? La música. Coronas para sus muertos. Flores. Coronas para sus muertos. Ahora bien, Lolita. Flores. Coronas. Coronas para sus muertos. Pero ya. ¿Puede dejar de sonar la música? Blanche. Sí, ya no va a sonar más. Blanche, ¿qué le ocurre? ¿Es lo que sí o qué? Cierto, disculpe por no haberme arreglado mejor, pero es que usted olvidó que tenía una cita hoy. Igualmente ya había renunciado a usted. Se le olvidó que tenía que venir. Yo no quería volver a verla, Blanche. No lo escucho, no lo escucho, no lo escucho, no lo escucho. Usted habla tan poco que cada vez que dice una sola palabra no me quiero perder ni una sílaba, así que... Ah, estaba buscando. Ah, mira. Mira lo que he conseguido. Me pregunto, ¿qué será? Si no lo sabes, es porque te están, ¿no? ¿Ves? No. Esto está rico, pero dulce, pero contundente. ¿Qué hace? Hágame el favor y retira su pie de ahí. ¡Ah!
Retírenlo, es que no ve que la colcha está limpia. Pero claro, ustedes los hombres nunca se dan cuenta de eso. ¿Usted se dio cuenta cómo estaba esta casa antes? Mírala ahora. Mírala desde que yo llegué. Limpiecita. Sí, usted se dio cuenta antes y ahora. Y así quiero mantener esta habitación exquisitamente divina. Impecable. ¿Usted no piensa marcharse pronto, Nash? Tome. Está rico. Tome. Tome mi... Ya le dije que no quiero ir donde está Andy, Blash. Y se lo he dicho en serio. Y aunque esté muy bueno, usted no debería de tomarlo. Stanley me ha dicho que usted ha estado tomando todo el licor durante todo el verano, como si fuese un animal salvaje, ¿ah? ¿Eh? Le ha dicho todas esas calumnias, usted se lo ha creído, ¿verdad? Absurdo que lo diga, pero más absurdo que usted lo repita. ¿Y sabe qué? No pienso descender al nivel de tan vulgares acusaciones. ¿Qué mira, Mitch? Qué oscuridad hay aquí, ¿no? Pues sí, a mí me gusta y me tranquiliza. Y por favor, apáguela. ¿Sabe, Blanche? Creo que nunca le he visto a la luz. Pero eso no es culpa mía. Ah, no. No. Usted nunca quiere que nos veamos por la tarde, Blanche. Ay, Miss, pero usted es las tardes de la empresa. No. Los domingos no. Y usted nunca quiere que vayamos a un lugar con mucha iluminación y cuando salimos lo hacemos antes de las 6. Pero eso no es culpa mía, o sea. Y por favor, no se le vuelva a ocurrir. De salud, apáguela. ¿Sabe qué quiero decir, Blash? Que quiero verla bien. Bien y con claridad, Blash. Prendamos el calor también. Para verla bien. Bien y con claridad, Blash. Usted no pretende insultarme, ¿verdad? No. No, disculpe, yo. Yo solo quiero ser realista, Blash. ¿Realista? A mí no me gusta el realismo. A mí me gusta la magia. ¿Magia? Magia, magia. Usted hizo magia, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ah? Magia. Magia. Eso es lo que me gusta darle a la gente. Yo tergiverso las cosas. No digo la verdad. Digo cosas que deberían ser verdad. Y si por eso he pecado, que me crucifiquen. Sálvanos. A mí no me importa que usted sea menos joven de lo que yo creía. Pero todo lo demás, ¿ah? Toda esa retahíla sobre sus ideales a la antigua. Y esa música celestial que me he estado prodigando desde el principio, Pancho. Yo sabía que ya usted no tenía 16 años. Pero fui lo suficientemente estúpido para considerarla honesta, Blanche. ¿Honesta? ¿Quién le ha dicho lo contrario? ¡El infeliz de mi cuñado, ¿verdad? ¡Él! ¿Sabe? Al principio era mi embustero. Pero después confirmé su relato. En primer lugar, hablé con nuestro pobre Eva, que pasa por la oreja cada vez que viaja. Y después hablé a larga distancia con aquel comerciante. ¿Qué comerciante? Ah, ¿qué comerciante? Kifaber, Nash. Kifaber. Ah, yo sé quién es Kifaber. Una vez iba caminando por el parque y comenzó a silbarme que ¡uy, uy! Y como no le hice caso, entonces desde allí comenzó a inventar cualquier cosa, cualquier fable, cualquier mentira. Kifaber, Stanley y Harry, Blash. Los tres aseguraron que esa era la verdad. Kifaber, Stanley y Harry. Kifaber, Stanley y Harry. Tres personas y una misma fábula. Fábula maligna en mi contra. Blash. ¿No vivió usted en un hotel llamado El Flamenco? ¿Ah? ¿El Flamenco?
Sí. No. Yo no viví en ningún hotel llamado El Flamenco. Viví en un hotel llamado La Tarántula. Sí, la araña gigante. Los brazos de la tarántula. Porque hasta allí, hasta allá llevaba a mis víctimas. Sí. Y debo confesar que tuve intimidad con muchos extraños. Que al parecer era lo único que me tranquilizaba después de la muerte de Alan. Era pánico. Sí, pánico, pánico, lo que me llevaba de aquí a allá a buscar en los lugares inimaginables. Hasta que por fin conseguí en un niño. Sí, en un niño de 16 años. Alguien escribió al director: esa mujer es moralmente inepta para desempeñar ese cargo. ¿Inepta? Seguramente que lo era. Estaba liquidada. Usted sabe lo que eso significa. Usted sabe lo que significa estar liquidada. Que mi juventud se me había escapado de entre las manos, así como el agua de un surtidor. Entonces tuve que venirme aquí y lo conocí a usted. Y usted me dijo que necesitaba a alguien. Yo necesitaba a alguien. Entonces le di gracias a Dios porque usted parecía muy bueno. Y usted. Usted se convirtió en una grieta en esa roca dura del mundo. Una grieta en la cual podía esconderme. Kefauver Stanley Harry. Amarraron una vieja lata en la cola del papagayo. ¡Usted me mintió, Lars! ¡No, yo no le mentí! Yo no le mentí, yo nunca le he mentido. ¡Nunca! Nunca le he mentido. En mi corazón yo nunca le he mentido, yo siempre le he dicho la verdad, siempre le he dicho la verdad. Donde se alistaban los jóvenes soldados. Sí, y los sábados por la noche ellos bajaban al pueblo y cuando regresaban borrachos tambaleando se paraban ahí en mi parque y me llamaban: ¡Hey, Blanche! ¡Blanche! Y la vieja que contestaba nunca se daba cuenta de nada, pero yo sí, yo bajaba y de las razones llegaban en un camión a recogerlos así como margaritas en el bosque. No, Blanche.
Usted no es lo suficientemente pura para llevar la casa de mi madre. Entonces, lárguese de aquí. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡O voy a gritar! ¡Fuego! 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 Agotada cabeza en su hombro. Sí. Hola, Blanche. ¿Cómo está mi hermana? Yo la veo bien. ¿Y el niño? El niño, bueno, no nacerá antes de la mañana, así que me dijeron que viniera. Descansar un poco. ¿Eso quiere decir que usted y yo estamos solos? Sí. Solos. Solitos. ¿Por qué se puso esas bonitas plumas? Ah, es que usted no estaba. Usted no estaba, ¿verdad? Cuando llegó el telegrama. Sí, usted había salido. Ah, es que usted recibió un telegrama. Sí, sí, un telegrama. Un admirador mío. ¿Algo bueno? Una invitación. ¿Sí? ¿Para qué? Para un crucero. Por el Caribe. En un yacht. ¡Guau! Interesante, ¿no? La verdad es que no me lo esperaba. Y claro, me lo imagino. Sí. Fue así como un rayo de luz que llegó a mi vida.
¿Y de quién me dijo que era el telegrama? Ah, de un viejo admirador mío que no se resigna a verme perdido. ¿El que le regaló los zorros? Se ponte. Exactamente él. Ah, yo no le he contado que fui con él a la universidad y utilicé el distintivo en el último año. Y justamente ahora, esa invitación para un crucero por el Caribe. Lo único malo es que yo no sabría qué utilizar para el trópico. Ay, no sé, pudiera ser. ¿Y se va a colocar esa corona de diamantes también? Esto es una réplica. Estos son piedras de imitación. Caramba. No sé, yo imaginé que eran diamantes de Tifa. Igualmente me agasajará como me lo merezco. Pero ya ves, uno nunca sabe lo que le espera. Así es. Justamente cuando menos lo esperaba. Aparece un millonario de Miami. ¿De Dallas? De Dallas. Sí, de donde brota el oro de la tierra. Bueno, lo importante es que es de alguna parte. Así es. Por favor, si se va a cambiar, hágalo ya adentro, ¿sí? Yo me cambio donde yo quiera. ¿Tú has visto por ahí un destapador? Bueno, te voy a contar algo. Tú sabes que yo tenía un primo. Te sabía destapar botellas de cerveza con los dientes. Hasta que, bueno, un día en una boda se los arrancó. Todos. Y bueno, avergonzado de sí mismo, se escabullía por toda la casa cuando venía. Tenía pena de ser quien es. Los caimanes tienen dientes y no cesan de comer. Y si el diablo tiene cuerpo, entonces, Blanca, enterramos el hacha de la guerra y lo convertimos en una copa. No, gracias. Vamos, Blanca. Stanley, ¿qué hace usted aquí? Nada. Estoy buscando algo que me gusta ponerme en ocasiones especiales como esta, Blanca. Mira, es el pijama de seda que usé en la noche de mi boda. Y bueno, cuando me llamen y me digan que mi hijo ya nació, yo la voy a rasgar y la voy a convertir en una bandera. Sí. ¿Y sabes qué? La voy a agitar. Porque yo siento, Blanche, que entre tú y yo debería nacer ese sentimiento de orgullo de ser quien somos, ¿no? Ahí está. Tú vas a tener un millonario petrolero de Texas, ¿no? Y yo voy a tener... pensar que muy pronto volveré a tener intimidad. Ah, me da ganas de llorar con la alegría. Debe ser que el millonario no le va a molestar su intimidad. Ay, por Dios, Stanley. ¿No será eso lo que usted piensa? ¿No? Ese caballero es un hombre de verdad y me respeta. Y lo único que quiere es mi camaradería. La gente millonaria termina siendo muy solitaria. Una mujer educada, una mujer oculta, una mujer inteligente, puede enriquecer inconmensurablemente la vida de un hombre. Y yo puedo darle todo eso muchísimo más. Pero la belleza física es efímera, es un bien transitorio. La belleza del alma, la riqueza del espíritu y la ternura del corazón son un bien que se multiplica, que perdura con el tiempo. ¡Qué gran tontería que vengan a decirme indigente a mí! A mí, que tengo todas esas riquezas guardadas en mi corazón. Yo me considero una mujer rica. Rica. Un
único malo es que he entregado todas esas perras. Y los cerdos. Sí. Así es. En los cerdos. Y no lo digo solamente por usted. Lo digo por su amigo, el señor Mitchell. Aquí vino todo hediondo, mugriento con esa ropa de trabajo, a repetirme todas esas fábulas malignas que usted le ha dicho. Pero, ¿sabe? Le di su boleto de salida. ¿Nunca se lo dio? Sí, se lo di. Y luego se apareció otra vez a pedirme perdón. Aquí vino con una rosa, con un ramo de rosas, a suplicarme perdón. Hay cosas en la vida que no tienen perdón. La crueldad deliberada es una de las cosas que, en mi opinión, jamás me he sentido responsable de ello. Y le dije, qué tontería, señor Miss, pensar que alguien como usted y yo nos pudimos en algún momento amoldar el uno al otro. Le dije, usted y yo tenemos una crianza completamente distinta, venimos de lugares diferentes. Pensamientos son totalmente visibles. De modo que, tranquilo, señor Mitchell. Adiós. Hasta luego. Sayonara. Bye bye. Si yo le entro. Hasta nunca. Saito. Y no hay rencor. Blanche, ¿y eso fue antes o después del telegrama? Telegrama. ¡Ah! Después, eso fue después del telegrama. En realidad no hubo ningún telegrama. No hubo. Y Mitch no trajo ninguna rosa porque yo sé dónde está. No hay nada. Nada más que mentiras, engaños, que tretas. Y mírese, mírese con esa corona ridícula de martes de carnaval. ¿Qué reina te crees tú que eres, chica? Yo he descubierto tu juego desde el primer momento. Usted no consiguió engañarme a mí ni una sola vez. Usted vino aquí a mi casa y lo salpica todo con el polvo y el vaporizar todo el perfume y tapa el foco con una pantalla de papel y entonces mi apartamento se convierte en Egipto y tú te crees la reina del Nilo bebiéndote mi licor aquí en mi sofá. ¿Ah? Información, por favor, necesito urgente que me comunique con Chief Huntley. Sí, es urgente, dígale que estoy en peligro. No se me acerque, retírese. Lárguese de mi casa. Sí, lo voy a hacer, pero cuando usted se quite de la puerta, quítese de ahí. Tiene bastante espacio para salir, salga de mi casa. No pretenderá que pase al lado suyo, quítese. ¿A qué tú crees que te lo voy a pedir, ah? Quítese. ¿Ah, tú crees que te voy a pedir el paso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le voy a desfigurar el rostro. Así. Y le voy a sacar. Yo te apuesto que lo haría. Claro que lo haría. Yo te apuesto que lo haría. ¿A qué tú quieres violencia? Dime. No se me acerque. ¿Tú quieres violencia? No se me acerque. Dime. No se me acerque. Dime que okay. ¿Ok? ¿Quieres violencia? ¿Ah?
¡Pasen! Siempre dije que los hombres eran unos insensibles. Pero esto definitivamente colma la medida. Y todos, sin excepción, se terminan convirtiendo en unos verdaderos cerdos. Mira, ¿y a ti qué te pasa? ¿Ah? Controla tu dinero. ¿Cómo está mi bebé? ¿Ya tiene hambre? No, duerme como un angelito, Estela. Te he traído unas uvas. Dios me lo bendiga. Me duele el alma cuando no lo tengo conmigo. Pero es mejor que lo dejas allá hasta que todo esto se calme. ¿Y cómo está hablando? ¿Dónde está? Ella no ha querido comer nada. Pero sí pidió un trago. ¿Y tú qué me has dicho? Bueno, Eunice, yo le dije que hicimos los arreglos para que fuera a descansar al campo, pero en su mente el campo se confunde con ese Chef Huntley. Yo me cargo. Estela. Estela. Si me llaman, por favor pídele el número y dile que yo lo llame, ¿sí? Está bien, corazón, ¿sí? Es que ya me vienen a buscar. Señora. Hola. ¿Usted me consigue mi collar de lápiz lazuli? Claro. Sí, amor. Que yo lo llamo, que yo estoy lista, ¿sí? Sí, sí. Sí, está bien. Está bien. Juni, yo no sé si estoy haciendo lo correcto. Era lo único que podías hacer, no podías hacer. Es que yo no podía creerle, y aún si sigue viviendo con Stanley. Que no suceda lo que suceda, todos tenemos que seguir viviendo. Estela. ¿Puedo salir? Claro, corazón, sal. Hay muros en la costa. Sal, sal. Cierra esa cortina, cierra. Ya está corrida, ven. ¿Y esto es qué? ¿Qué significa esto? Todo está bien, cariño. No, nada. Estamos poniendo un poco de orden por aquí, eso es todo. Bueno, quiero que me ayuden a vestir. Que ya viene a buscarme, chef. Claro, ¿me ayudan? Sí, mi collar de lapislázuli. ¿Sí? ¿Cómo me veo? Hermosa. ¿Sí? Estás sí. Preciosa. Sí, gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ven así? ¿Qué tengo? Nada, Blanche. Por cierto, me dicen que sales de viaje, linda. Ay, sí. Así es, Blanche se va de vacaciones, ¿verdad, sí, corazón? Sí, pronto me voy de aquí porque esta casa es una trampa. Me da una envidia. Me pongo verde al saber que te vas. Ya quisiera irme yo de aquí también. ¿Y eso? ¿Y esas uvas están lavadas? ¿Qué? Que sí están lavadas, dije. Pero esos son del mercado francés. Tienes que esperar.
calmita. Tenemos que esperar que termine la partida, Blanche. Ah. Sí, sí. Ven, tu collar. No lo quieres. Ah. Huelo el aire del mar. Sí. Mi elemento es la tierra, pero debería ser el agua. Lo más hermoso que ha creado Dios en estos 7 días. Cuando muera, quiero morir en el mar. ¿Y saben de qué moriré? Moriré por haber comido una uva no lavada. Cuando muera, quiero hacerlo de la mano de un apuesto médico. Jovencito, de un bigotito rubio, con un gran reloj de plata. Pobre mujer, dirán, la quinina no le ha hecho efecto, pero una uva no lavada ha enviado su alma al más allá. Cuando muera, me guardarán en una bolsa blanca, limpia, y me arrojarán a bordo, allí, al mediodía, bajo el bochornoso verano. Y moriré allí, en la profundidad del océano azul, azul, como los ojos de mi primera mano. Eso es. Están tocando ese pie. Todavía yo no estoy. Estela, ayúdame, los zapatos. No, no, ya, pero dile que llamaba. Los zapatos, búscame los zapatos. Pero espera, calma, vamos a ver quién es. No me puede ver así. No, esos no son. Búscame los otros zapatos. Ven ahí. Búscalos. Estamos usando Blanche. Sí, claro que estoy, pero dile que... Vaya, sí, viene acompañado. ¿Con quién viene acompañado? Con una mujer. Sí. ¿Una mujer? ¿Será...? ¿Cómo es esa mujer? ¿Cómo está vestida? Viste como un traje deportivo. ¿Y quién Blanche, será? Cariño, ya estás lista. Sí, bueno, el maquillaje. Todo está guardado. Bueno, entonces sí. También trajeron fresas. Vamos. Eunice, ayúdame con la maleta, por favor. No se levante, que solamente voy a pasar. ¿Pero quién es él? ¡Ese señor no se mutre! ¡Ese no es el hombre que yo estoy esperando! ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? ¿Se te olvida algo, Blanche? ¿Qué sí. Aquí conmigo, sí, ¿no? Sí, sí. Hola, Blanche. Dice que se le olvidó algo. No importa, ¿quién es? Eso no tiene importancia, lo puedo buscar después, ¿ves? ¿Usted quién es, señora? Blanche. No se me acerque. Suélteme, no me toque. Blanche, ¿pero qué fue lo que se te olvidó? Blanche. Después se mandamos ese baúl. Blanche, tranquila. Vamos, tranquila, no vamos a ir a ningún lado. Pero suélteme. Está bien, tranquila, pero suélteme, no me toques. Por favor, no la vayas a dejar. Por favor. Suélteme. Calma, con cuidado. Hay que traer el chaleco. Por ahora no. Salvo que sea necesario, ¿sí? Camina. Señor. Señorita Blanche. Señor. Pasa por acá. Por favor. Tranquila. Dígale que me suelte, ¿sí? Sí, suéltala. Pasa por aquí, señorita Blanche. Sí. ¿Qué le estoy haciendo a mi hermano? No les he hecho nada, no les he hecho nada. Ella no puede quedarse aquí y además no tiene dónde ir. ¡Tú hiciste todo esto, Stanley! ¡Tú hiciste todo esto, Stanley! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Stanley! ¡Ya! ¡Ya, Mix, tranquilo! Disculpe, doctor. Mitch. Siempre dependiendo de la voluntad de los extraños.
was not your luz. So the Bible says, and it still is no use. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. The strong get smart, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever made the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child. God, he's old. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra productora.
Shelly. Y nuestro amadísimo director, Juan Carlos Liendo. Me atrevo. Gracias por disfrutar estoicamente estas 3 horas. Gracias, muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por venir. Hacer un tremendo llamado ciego fue un reto enorme. Es una obra sumamente difícil, sumamente complicada, que requiere de un trabajo en equipo, de un trabajo además de un equipo muy numeroso de personas y de un inmenso nivel de compromiso. Y lo que ustedes vieron, si les gustó y si no les gustó también, es el resultado de ese compromiso, de esa entrega y de esas ganas de hacer las cosas bien hechas. Que comienza, por supuesto, en nuestra amada Michelle Lee y toda la gente de Perán. Creo sin duda, son las personas que están con más fuerza detrás de todo lo bueno que pasa en la cultura, en el arte, sobre todo en la música y en el teatro merideño. Y verdaderamente uno no termina nunca de agradecer el esfuerzo y el cariño y las ganas de hacer que le ponen a todo lo que hacemos. Para mí, sinceramente, es una bendición, siempre lo hago. Le he ofrecido matrimonio en este escenario, no me dice que sí nunca, pero insisto. La gente de la casa, de la sala César Rengifo, el profesor Carlos Moreno León, quien se estrena como director con nosotros, nada menos. Le hemos vuelto la vida de cuadritos, pero Carlos, lo agradezco de corazón, te lo agradecemos todos, pero yo especialmente con verdadero cariño de amigo, porque ha sido eso siempre, afortunada, ha sido una fortuna tu cercanía. Y todo su equipo, Mayeli Orozco, que está por ahí en alguna parte, aquí en los videos, en la ciudad, en Jalín Velasco, en el sonido, que está por allá arriba, ese no puede bajar. Paulo Vergara, nuestro maravilloso director técnico, que es además el director técnico de la sala y que puso las luces. Leslie Slim, en la producción de campo. Queridísima Valentina Zambrano, en medios, redes, comunicaciones, etcétera, etcétera, una ayuda extraordinaria. United Hill, que está por allá atrás también. ¿Dónde está United? United es nuestro chico amado. Miren, si uno pudiera verdaderamente casarse con alguien, se debería casar con United. Eso es lo mejor que hay de esta tierra. Es un ser humano maravilloso. Y por supuesto, Carla en la taquilla, los chicos de protocolo. Venir a este teatro es una delicia, venir a trabajar aquí es una delicia, porque uno, esta es la casa de uno. Y de verdad no es por mí, o sea, no es que sea la casa de nosotros, es que es la casa de cualquiera que venga con una buena propuesta artística aquí, así que gracias. Víctor Daniel Albornoz, director de cultura de la Universidad de Los Andes, que por ahí anda, ya está. Allá está. Ese es el caso. Ese es el otro que está haciendo grandes cosas por la cultura merideña. Esta maravillosa gente que está aquí metidita en este juego, que los amo, que son mis músicos por excelencia, que me acompañan en todas mis locuras. Esta vez, además, bajo la égida y la tirana y el látigo tirano de Asa Andrea, que fue quien los puso en cintura y dijo, bueno, vamos a darle, vamos a cantar, vamos a sonar, vamos a hacerlo bien. Y la verdad es que no pueden negar que lo hicieron extraordinariamente. Gracias, muchachos. Gracias. El aporte que ellos dan al montaje de un traje llamado Deseo no tiene precio. De verdad, es una... Sí tiene, pero no lo tiene. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Hoy está con nosotros además la gente de Sonido Impacto,
que grabó la canción, que son los mejores en el tema, y desde su casa, porque estaba lindo y se enfermó ayer, pero desde su casa estaba pendiente, mandando mensajes y tal, pero está en cama, mi queridísimo Ramón Milano, nuestro asistente de dirección, a quien le mandamos toda la fuerza para que se mejore pronto y vuelva, porque de verdad que el trabajo de Ramón fue mis dos manos y mis ojos durante todo este largo proceso de montaje. Cierro con este magnífico grupo de actores, de gente maravillosa que salió aquí al escenario a dar la cara por ese texto extraordinario que escribió Tennessee Williams hace 75 años y que todos los días sigue teniendo más y más y más validez. Quiero destacar de manera muy especial a estos chiquitos que ustedes ven aquí, que es la primera vez que están en un escenario y que empiezan su carrera con nosotros, y espero que con buen pie. Y además así, junto con ellos, a todo este maravilloso grupo de actores que aguantó más de una encerrona ahí de trabajo duro, pero que el resultado se nota. Gracias a ustedes, gracias por venir. Hoy terminamos la primera temporada y estamos